se está yendo con el puto amante, tío. ¡Eh! ¡Chaval! ¡Ven aquí! Vale, chicos, literalmente... ¡Hostias! ¡Hostias! Creo que es ella, chicos. Chavales, está cruzando la calle y creo que se está yendo a la estación. Está justamente ahí y sabe que yo estoy aquí. ¿Veis? ¿Veis? Sabe que yo estoy aquí. Por eso se está girando todo el rato, o sea, pero todo el rato. Está mirando todo el rato para atrás. Está mirando todo el rato, en plan, se va un poco más corriendo. Ella sabe que yo estoy aquí, pero nunca sabrá. ¡Mira, mira! No para de girarse todo el puto rato. Yo creo que si me ve... va a llamar a la policía porque no quiere que me siga. Pero yo tengo que descubrir lo del amante. Se está yendo literalmente corriendo. Qué cabrona, ella sabe que yo estoy aquí. Se está yendo ahora mismo a la estación. Fijaros, la estación de Granollers. Se va corriendo, pues yo también. A tomar por culo, no miro ni derecha ni izquierda. Lo siento, coche. Sabe que estoy aquí. Hostias. Maniobra de ruso. Vale, me escondo detrás de esta pila. Vale, está ahí. Está justamente ahí. ¿Va a entrar? Dime que entra. Acaba de entrar, señores. Silencio, chicos, silencio. Tengo que descubrir hacia dónde va esa chica. Ya verás tú que va a coger un tren y yo voy a coger otro. Va a ser súper complicado seguirla sin que los vea. O sea, estar en el mismo tren sin que ella me vea. Es imposible. Y después a su casa, después todo, todo, todo. Operación ninja, chavales. Vale, está justamente ahí pillando el tren. Es ella. ¿Pero a qué tren se va? ¿A qué tren? Vale, chavales, misión suicida. Voy a bajar la cámara, no vais a ver nada. ¿Sabes dónde ha cogido la chica de antes? No puedo decir eso, ¿no? Si no se lo dice ella. Chavales, la hemos cagado mucho. La estamos perdiendo, tío, la estamos perdiendo. ¿Cómo se coge un billete? Vale, chicos, operación aceptada, me va a dar el billete. Vale, ahí está. Uy. Perfecto. Vale, a chuparla. A chuparla, que estoy dentro de la putísima estación. Estoy dentro de la estación, pero es que no veo por ningún lado a Egea. ¿Dónde está Egea? Supongo que si no está ahí, tendrá que haber bajado para allá. Pero es que literalmente seguirla es imposible seguirla, chicos. Vale, sí. Chavales, lo tenemos. Pero ahora viene la parte complicada y por la parte que digo yo que todo el mundo se tiene que suscribir, seguirme en Instagram y darle, no sé cuántos likes he dicho, pero dale like. Esto se está poniendo muy épico. Voy a intentar no llamar la atención porque con esta pedazo de cámara es que se nota muchísimo, vaya. Hostias, hostias, que casi nos ve, chicos. Creo que sabe que yo estoy aquí. Vale, chicos, la del fondo esa es Egea. La de negro, aquella. Y ya está viniendo el tren y yo estoy aquí con la maleta. Fua, 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 se está acercando. Esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba. A ver si se acerca el tren justamente aquí, perfecto. Sin que me vea que yo estoy aquí detrás de unas barreras. Y ahí está el fondo, la veis, ¿no? La veis. Es aquella. Ponemos mascarilla. Acabo de subir. Ella acaba de subir, chicos. Ella acaba de subir, nosotros acabamos de subir. ¿Qué cojones, hermano? Hay un larguísimo pasillo para allá. 20 minutos después. Tiene que estar por aquí, Egea. Tiene que estar por aquí 100%. No quiero gritar porque hay mucha, pero que mucha gente. Pero Egea tiene que estar por aquí. Tío, aquí no está. En este vagón no está. Sinceramente os digo que pillaré a esta chavala porque es que tiene que estar aquí. O sea, está yendo en el mismo tren que yo. Estamos pasando literalmente campos y campos y campos para llegar a su ciudad. Tiene que estar por aquí. Una deuda con la sociedad más tarde. Chavales, creo que acabamos de llegar a la parada de Egea, ¿eh? Vale, está ahí, sí. Está justamente ahí, chicos, está justamente ahí. Vale, chicos, ahí está justamente Egea. Nosotros vamos a seguirla sin llamar la atención. Porque aquí hay mucho guardia y me van a pillar 100%. Derecho o izquierda, chavales. Derecha o izquierda. ¿Derecha o...? Vale, está ahí, chicos. Está ahí, hay que ir a por ella. Hay que ir 100% a por ella. Ahí está, chicos. Vale, acabo de darle la vuelta a la esquina. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Me cago en la puta. Pues está ahí, está justamente ahí. Esa es ella 100%. Es que está mirando todo el rato para puto para atrás, tío. O está esperando a un autobús, o está esperando a una persona que la recoge. Y como sea el amante, os lo juro que hago la pelea más épica de YouTube aquí justo en la estación. Se está yendo, chicos, se está yendo y se... Necesito saber si va a quedar con Julia o no, tío. Porque Julia es nuestro compinche. Perfecto, Julia nos acaba de pasar la ubicación donde ha quedado con Egea. Sí, pero ahora espérate cómo voy para allá. ¿Qué cojones? Es una oficina al lado de correo. ¿Cómo llego hasta ahí, chavales? Vale, chicos, hay que ir muy rápido porque como tardemos un poco, estamos jodidos. Dice Julia que tenemos un minuto para hacerlo. Un minuto es muy poco. Estamos a 20 metros de la geolocalización. ¿Esto qué coño es, tío? Creo que estamos yendo perfectamente por aquí, ¿eh? Pero es que es toda una plaza gigante de Lloret del Mar. ¿Dónde? Vale, chicos, creo que están ahí. Esas son ellas. Son ellas. Julia es la chica de la izquierda, que es mi compinche. Con estas cosas podemos escuchar absolutamente todo lo que están hablando. Tía, vas a flipar muchísimo. ¿Qué pasa? Que el arte. ¡No me jodas! Hacer eso por el Iker. Pero es que yo no lo veo. ¡No me jodas! Tía, el Iker. ¿El del pueblo?
Tía, ¿en serio no sabes que Iker? ¡Oh! Tía, ¿te hablas con él? Madre mía, tía, de verdad, cada día peor. Están justamente ahí, chicos, están justamente ahí. A ver, que estoy con el Arca, pero que tampoco se flipe porque, yo qué sé, tío, es una cosa rara. De verdad, para matarte, ¿eh? Pero a ver, pero porque si tío, que poner, es que me ha matado, tío, me ha matado. Madre mía, del amor hermoso, tío. Eres su novia. ¿Qué cojones le está diciendo Gea a la chavala esta, tío? Si no tenemos nada, no me pidas opinión sobre esto porque es la mejor. ¿El qué? Que tía, no puedes cambiar Arca por Iker. Madre mía, del amor hermoso, cómo están gritando estas dos, tío. Están acelerando el ritmo, chicos. No, es que me estés quieto, que me da rabia. Están acelerando el puto ritmo y están discutiendo en medio de la calle. Es que me da rabia que cambie Arca por Iker. Cuando el Iker es el ni te va ni te viene porque nunca se ni dan a con él. Lo que ya, la cosa es, ¿a dónde están yendo? ¿Se acaban de parar, chicos? ¿Se acaban de parar? Escúchame, tía, me voy a comprar algo, ¿vale? Vale, pues yo me pido para mi casa, entonces. Sí, vete. Vale, tía, recapacita un poco. Vale. No, tía, recapacita, ¿no? Vale, bien, Julia, bueno, bien, tía, bien. Adiós. Se están despidiendo, bien. Uf, que casi nos ve Gea, chicos, casi nos ve Gea. Vale, está viniendo Julia, está viniendo Julia. Perfecto. Julia, preséntate. Bueno, esta es Julia, es mi compinche, es una maldita crack y tiene todo ahí guardado. Muy bien, Julia. Todo. Arta, yo creo que nos deberíamos ir porque puede ser que venga en cualquier momento. Vale, vamos, vamos. Sí, vámonos, ¿vale? Pero ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Buah, vas a flipar, ¿eh? Pero ¿por qué? Dímelo ya. No, le he echado la bronca. No, dímela ya, pero ¿qué le has dicho? Que resulta que se ha enfadado contigo porque tú te has puesto celoso y que no tienes motivo. ¡Oh, por la cara! Se ha enfadado conmigo siendo mi novia porque yo me he puesto celoso. Porque exacto, tiene un amanto, perfecto, exacto. O sea, me encanta. Arta, ahora mismo ya está yendo a su casa, ¿eh? ¿A su casa? ¿Pero qué vamos a hacer? Pues no sé, dime tú algo, porque yo no entiendo nada, yo. ¡Pues yo tampoco! Ahí está Geo. Vale, perfecto. Vale, espérate aquí, que me tengo que preguntar una cosa, ¿vale? Vale, perfecto. Y gracias a estos casquitos vamos a escuchar absolutamente todo lo que ellas digan. Madre mía, la carrera que se está pegando esa niña, tú. Ay, tía, joder, qué susto, tío. ¿Dónde vas? No escucho nada. ¿Seguro? Sí. Mierda, no escucho. Oye, por favor, no escucho nada, tío. Están justamente detrás del coche azul, chicos. Si no estoy escuchando nada, tío. Seguro. Vas a tu casa. Cállate. ¿Qué pasa? Viene el Iker. ¡Tía! Vosotros sí, porque se está grabando con el móvil, pero yo no estoy escuchando absolutamente nada. Creo que están yendo a la casa de Egea. ¿Qué cojones estarán hablando, tío? O sea, la llevo persiguiendo yo. Está girando, chicos, está girando. Vale, con cuidado. Vale, está justamente en aquella calle, chicos. Madre mía. Silencio. Vale, creo que están llegando a su casa ya. Perfecto. Madre mía. Tío, qué rabia que no pueda escuchar absolutamente nada lo que dicen, tío. Porque es que si no sería lo mejor del mundo. Lo mejor es que ya han llegado. Bueno, entonces vas, sí, si me piro, te vas ya, te voy escribiendo, sí. Te mando foto, haré que chicos, se están despidiendo. ¿Vale? Y yo, venga. Perfecto. ¡Suerte! Yes. Madre mía. Acabo de entrar. Arta, hay un problema. ¿Pero hay un qué? Problema, ¿qué pasa? Sí, ¿qué problema hay? No. Hay muchos problemas. No. Yo en mi vida tengo muchos problemas. ¿Pero qué problema hay? No, te vas a cagar. No, ¿por qué? No, ojalá no me vaya a quedar. No ¿Pero sabes qué? Con quién ha quedado tu novia? ¿Pero con quién ha quedado? Dímelo ya. Es que no lo conoces. ¿Por qué? ¿Cómo no lo voy a conocer? No, lo conoces. Dime quién es a ver si lo conozco. No sé si decírtelo, ¿eh? Pero dímelo, Julia. Literalmente, eres mi compinche. O sea, por eso estás aquí, para decirme todas las informaciones que saques a Gea. Ha quedado con Eric, su amante. Ha quedado con él en su casa. ¿Y tú crees que ese chico me da miedo? ¿Pero dónde van a quedar? ¿En su casa directamente o se van a ir por ahí? Ah, pero siento que no te puedo ayudar con ¿Pero esto? ¿Por qué no me puedes ayudar con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero al menos... Al menos dime algo, por favor. Ya te he contado todo lo que sabía. Pero por favor, dime algo, por favor. No puedo. No entiendo absolutamente nada, tío. O sea, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Sí que estoy contigo, pero me tengo que ir, madre mía. ¿Pero por qué? Pero Julia, por favor, dime algo, tío. Lo único que te puedo decir es que Gea va a salir de su casa a las 2. ¿Y se va literalmente? ¿A las 2? ¿Y qué hora es? Chavales, la 1 de la tarde. Solamente queda una hora para que Gea salga de ahí para quedar con su amante. Y si veo a ese chaval, lo voy a destrozar. Ese parque va a ser como una arena de batallas de gladiadores. Ahí es donde vamos a reventarnos las cabezas con ese chaval inútil. Y seguramente él morirá. Lo único que queda esperar, mafia rusa, que sean las 2 de la tarde. Y personalmente espero que Gea se comporte conmigo. De lágrimas más tarde. Vale, chicos, ya son las 2 de la tarde. Y creo que Gea tiene que ir saliendo ya de esa puerta asquerosa. Vale, chicos, está saliendo. Está justamente saliendo, tío. Está ahí, pero ¿dónde está yendo? Está justamente ahí. Creo que está yendo para esa calle, chicos. Y creo que es cierto lo que me ha dicho Julia, que ha quedado con su maldito amante. Efectivamente, chicos, se está metiendo a esa calle. Vale, chicos, vale. Está justamente en aquella calle. O
Hostia, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo creo. Se acaban de dar un puto beso. Tío. No. Ese es el amante. Chicos. Se está yendo con el puto amante, tío. Qué puto asco. Todo era cierto. Tiene un amante. O sea, me está poniendo los cuernos mi propia novia. Qué duro que está siendo esto para mí. Pero lo que ellos no saben es que les tengo preparada una muy buena sorpresa que les va a joder a los dos. Porque como se suele decir en mi país, si le tocan los huevos a un ruso, te destroza la cabeza. Y eso es lo que justamente vamos a hacer. Y siguen ahí, abrazados. Ufa, ese chaval creo que la manito esa... creo que se la voy a cortar, ¿eh? Vale, perdonadme que creo que se están yendo justamente hacia la derecha, a la calle azul, ¿no? Necesito un momento para llamar a Iker. Vale, creo que se están parando. ¡Hostia! Chavales, silencio. Nos hacemos una foto, pero vamos a morir si no, ¿vale? Vale, chavales, para vosotros tengo una misión muy especial para este vídeo, ¿vale? Venid. ¿Veis aquí el chaval de la gorra? Sí. Quiero que vayáis y le digáis a ese chaval, ¿sí?, que alguien muy fuerte y muy peligroso les está espiando y que les va a joder la vida, ¿vale? Chavales, confío en vosotros, ¿eh? ¡Qué grandes estos chavales, eh! ¡Vamos, mafia rusa! Vale, ahí está. Se acercan a ellos. Perfecto. Ahí están. Amigos, ahí están. Están hablando con él. ¡Que se jodan! Ahí están justamente hablando con ellos. Y ahora llegará nuestro momento de intervenir a esta cosa. Hashtag 31. Hashtag que es para llamar el número culto, por lo cual el chaval no sabrá que soy yo. Cabeza, amigos, cabeza. Ahí está, chicos, lo estamos llamando. Ahí está, se está sacando el móvil, perfecto. Se está sacando el móvil y ahora mismo lo va a sacar. Yo ahora mismo estoy silenciado y tengo un modulador de voz en este teléfono, ¿eh? Hola, amigo. Hola, dime quién eres. Lo único que os voy a decir es que soy una persona que os está espiando, así que... ¿Espiando? ¿Lo conoces? No, ¿qué espiando? Me estoy cagando, tío. Acaban de pasar dos chavales al lado de vosotros y os acaban de decir que tengáis mucho cuidado, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa? Así que lo único que os voy a decir es que tengáis mucho cuidado, porque si no, os voy a hacer mucho, pero que mucho daño. Tienes la voz muy rara, no sé quién eres. Tú eres el Ikercito ese, ¿no? El Ikercito, el bebé de Lloré, ¿verdad? ¿Me puedes decir quién eres? Ikercito. Creo que os va a caer una muy, pero que muy buena. ¡Perfecto! Madre mía, se estará cagando el chaval. Y que tengo mucho miedo de ti, ¿sí? ¿Por? Pero si son niños normales, me decía. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Tú tranquila, que todo saldrá bien. Que nos estaba espiando. ¿Dónde coño están yendo? Cualquier cosa me llamas o me escribes, pero que no te va a pasar nada. Bueno, y que me piro, si algo te digo algo. Vale, señora, ¿vale? Se están despidiendo. Se acaban de dar un beso. Vale, se está yendo el chaval. Está yendo por ahí el chaval y es que se acaba de meter por esa calle. Creo que es el momento perfecto para enfrentarnos al chaval. Está justamente ahí. Chavalín, que te acabas de meter con un rusín, que no es cualquier cosa. Chavalín, la que te va a caer, amigo. Está mirando todo el puto rato a los lados, tío. Claro, sabe que alguien le está persiguiendo y ese soy yo. Porque de esta chaval no te vas a librar. Se está metiendo por esa calle. Es que no puedo señalar porque tengo la maleta. Vale, amigos, está ahí. Y creo que por aquí está su casa. Y en su casa, justo cuando vaya a entrar, ahí es cuando aparecerá el puño ruso en acción. Después de unos 10 minutos siguiendo al chaval, ha llegado justamente a ese barrio. Vale, está justamente detrás de esas campañas. Madre mía, hostia, que se va a llevar el cabronazo. Acabo de girar, señores, acabo de girar. Cabronazo, te he pillado. Ahí estás, y creo que por aquí está su casa. Cabronazo, vas a morir. ¿Dónde está su casa? Vale, ahí está, dejo la maleta por aquí. ¡Eh! ¡Chaval! ¡Ven aquí! Le he metido un puñetazo a Iker, así que si queréis saber absolutamente todo lo que pasó, quiero que vayáis a la primera línea de la descripción, porque ahí está toda la verdad.